futbol severlerin çok yakından tanıdığı, özellikle de Fenerbahçe taraftarlarının çok sevdiği bir isim Diego Lugano ile birlikteyiz. Kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hola Diego, bienvenido a Istanbul. Primero nos agradecerle por aceptar nuestra oferta del como Bein Sports entrevista. ¿Cómo va la tu vida? ¿Jugaste fútbol muchos años, durante muchos años en las mejores ligas? ¿Y qué haces después de dejar de fútbol? Bueno, merhaba. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Un placer para mí llegar a Estambul. Llego a Estambul y es como que la energía se me renueva. Tengo los mejores recuerdos, las mejores sensaciones, las mejores emociones de mi pasaje por Fenerbahçe, por Estambul y por Turquía. Por eso siempre intento volver y cuando vuelvo me siento una persona muy, muy feliz. Y agradezco a todos ustedes por ese cariño. Bueno, yo dejé de jugar en el 2018 en San Pablo. Dejé de jugar, me retiré en 2018. Comienzo de 2018. Pensé que iba a descansar un poquito, pero inmediatamente el presidente me quiso como director deportivo e institucional en San Pablo y quedé junto a Raí tres años. Muy desgastante también, muy desgastante. Lindo, divertido, responsabilidad, pero desgastante. Salí en febrero, ahora en febrero. Pensé que iba a descansar un poquito, pero inmediatamente agarré en Fox y ESPN Brasil como comentarista, entrevistador. Y bueno, ahora también están surgiendo muchas otras cosas, inclusive de Conmebol, que estoy pensando a ver si acepto o no, porque también necesito un poco de pausa, ¿no? Un poco de relax después de la vida del fútbol. Sí, tienes oferta de Conmebol, ¿es verdad? ¿Sí? Sí, en realidad, semana pasada salió el secretario general de Conmebol, sí, de Sudamérica, y el nombre, o uno de los nombres más fuertes, sí, para agarrar es el mío. O sea, en primer lugar es un gran prestigio, sí, que un exjugador comience también en Sudamérica a ser pensado para lugares estratégicos en una organización tan importante. Eso quiere decir que mi imagen es muy fuerte, quiere decir que he hecho las cosas bien como jugador y como persona, como capitán. Hay mucho respeto, pero también es una decisión de vida porque eso significa estar 24 horas, los 7 días de la semana, sí, de nuevo pensando solo en aquello, ¿no? Y realmente no sé si es lo que hoy quiero todavía. Llevas de camiseta del Fenerbahçe durante muchos años. ¿Y qué significa Fenerbahçe para ti? Bueno, lo digo siempre, siempre, siempre. Tú puedes pegar todas mis entrevistas en Sudamérica, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, hasta en Europa. Yo debo ser el mejor embajador de Turquía en el exterior, sí, o por lo menos en Sudamérica, porque siempre digo que fueron los mejores años de mi vida futbolística, hablando de fútbol y hablando de ser humano. Mi pasaje por Fenerbahçe fue muy intenso, muy intenso. Lo recuerdo, lo disfruté mucho, lo viví mucho, que es lo principal para todo ser humano, vivir con intensidad. Sí. Tuve muchos aciertos, muchos errores también. Sí. Eso es lo lindo del ser humano. Y realmente, realmente, hasta hoy, sí, 10 años después, la gente me recuerda, sí, mucho. Y cuando yo llego a Turquía, a Estambul, es increíble cómo me siento bien, siendo un país tan distante, sí, en distancia y en cultura al mío, sí, cómo me puedo sentir en casa o en mi casa aquí en Estambul. Significa que viví
y disfruté mucho. Nacieron dos hijos míos en Estambul. Sí, no sé. Y cada vez que un sudamericano quiere venir a jugar a Turquía, la mayoría me consulta a mí antes, la mayoría. Oh, Diego, ¿cómo es Estambul, Turquía? Y yo siempre recomiendo venir a jugar aquí porque con seguridad van a tener experiencias únicas por la pasión del fútbol turco, por la manera de ser, por la cultura. Creo que son experiencias que al jugador de fútbol que viene de afuera enriquece mucho y te lo llevas en el corazón para siempre, ¿no? Sí, pero ¿por qué crees que los fans de Fenerbahçe te querían tanto? No sé. No sé. Tampoco sé. También otros clubes, ¿eh? Sí, es que yo nunca falto. Sí. Yo nunca falté a respeto a nadie. Sí. Solo intentaba ganarles, sí, pero nunca le falté a respeto a nadie. Sí, siempre tiene mucho respeto y también muchos admirantes en Turquía, sí. También fans de Beşiktaş, Galatasaray, sí. Tiene. Yo creo que mostrar interés, tú. Sí, 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 mucho, sí, mucho respeto. Yo creo que porque mi forma de ser, soy un poco intenso, sí. Intenso, soy un poco emocional. Soy amigo o enemigo, sí. No en el medio, y creo que eso tiene mucho que ver con la cultura y la historia de Turquía, sí. Del turco, del hincha, del taraftar turco. Entonces, sí. Creo que me gané el cariño y el respeto por eso, y realmente yo me sentí aquí en un lugar donde podía demostrar mis emociones y... Sí. Y vivir como a mí me gusta vivir, y bueno, debe ser eso el recuerdo que la gente tiene de mí. Y como yo nunca le falté el respeto a nadie, o sea, sí. Yo hacía lo mejor para mi equipo, no hablaba mal de nadie, solamente quería ganar. Entonces creo que por ahí hay un respeto hacia mí como persona. Sí. ¿Tienes oportunidad de seguir la Liga Turca? La sigo. No mucho, pero la sigo. No mucho, pero sí. Más resultados... Sí. Y goles, ver partido difícil porque no llega mucho a Sudamérica. ¿Viste el partido entre Fenerbahçe y Sivas? Sí. Desde la grada. Sí. ¿Qué puedes decir sobre el equipo, tu ex-equipo? No, el partido en sí. Sí no me gustó. Sí. El partido no me gustó. El partido fue muy malo, sí. Porque no dejan jugar. El referee todo el tiempo para el partido. Yo creo que de 90 minutos se jugaron 30. Sí. Todo el tiempo jugadores en el piso, todo el tiempo el juez parando el partido. No hubo ritmo. Justo ayer hablaba eso con Diego Rossi, el uruguayo. Sí. Digo, acostúmbrate porque un fútbol tan parado para un delantero es difícil crear oportunidades. No hay ritmo. Yo creo que realmente la Liga Turca, las autoridades... Tienen que bajar recomendaciones a los árbitros, también a los jugadores, para intentar darle más ritmo, como pasa en la Premier League. No sí. Puede ser que el segundo tiempo del partido Fenerbahçe-Sivas no se jugó. La pelota no rodó. No rodó, sí. Entonces, el taraftar que está viendo no le gusta, el jugador no agarra un ritmo competitivo real. Sí. Creo que realmente es una crítica constructiva, sí. De algo que tiene que mejorar Turquía. Yo creo que en mi época todavía se jugaba más, en mi época no se paraba tanto el partido, se permitía más el contacto, sí. Si había un jugador en el piso, el jugador quedaba en el piso, si te duele, sí. Levantate o salí, sí. Pero no puedes parar el partido cada vez que hay alguien en el piso. Entonces... ¿Y qué opinas, qué puedes decir sobre el... nuevo fichaje del Fenerbahçe, Diego Rossi, uruguayo también? Yo creo que primero, como uruguayo, y le deseo lo mejor, eso es lo primero. Sí. Yo hoy soy hincha de Fenerbahçe y también soy hincha de mis compatriotas. Sí. Le deseo lo mejor. Ayer justamente hablé con él sobre eso. Él me llamó antes de venir a Fenerbahçe para preguntarme cómo era Turquía, cómo era Fenerbahçe. Sí. Porque no estaba seguro, estaba en Los Ángeles. Y yo le dije, bueno, ¿viste cómo es Los Ángeles?
como es Estados Unidos, todo organizado, todo tranquilo, sí, todo perfecto. Bueno, Turquía es lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Este, sí. Si ganás está todo bien y si perdés está todo mal. Sí. Y bueno, esa es la pasión que también el uruguayo siente por el fútbol. Y ahí él me dijo, pa, es lo que quiero, es volver a sentir esa pasión por el fútbol. Y bueno, creo que es un buen fichaje de Fenerbahce, un jugador joven, sí, que viene a Fenerbahce a cumplir un sueño de jugar en Europa, de crecer. Sí. No viene como final de carrera, sí, que eso ha pasado mucho últimamente. Sí. Entonces eso es importante para el equipo, es importante para la liga. Sí. Jugadores que vengan a hacer su carrera aquí, ojalá que le vaya bien. Y yo creo que es un buen fichaje, un jugador inteligente, sí, entiende dónde está, sí, entiende cuál es el equipo, cómo es la hinchada, cómo es el país, y eso es una ventaja. Y jugaste muchos derbis en Turquía, en campo, pero justo antes de pandemia tenía una experiencia muy interesante, creo que viste el partido contra Galatasaray con la afición disfrazada. Sí. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Bueno, era la única manera. Yo siempre quise ver un derbi, un clásico en la hinchada, pero sí, claro, es imposible para mí. Sí. Y bueno, cuando vine el año pasado, decidimos con un amigo, sí, hacer toda la rutina, sí, del hincha el día del partido. Fuimos 2, 3, 4 horas antes del clásico a Cadicoy, sí, a cantar. Bueno, a beber alguna cerveza, sí, después entramos al estadio, cantamos también, sí, y fue una experiencia linda porque, bueno, me sentí como cuando era adolescente en mi país, que iba a ver los partidos y, sí, y podía disfrutar de esa atmósfera que el fútbol brinda, que después cuando te haces profesional o un poco famoso es imposible. Sí. Ahora me queda, seguramente vaya, no voy a decir cuándo, pero a un clásico en la cancha de Galatasaray o en la cancha de Beşiktaş con la hinchada de Fenerbahçe. Ah. Voy a ir también. Pero no voy a decir nada porque si no me matan. No, ¿cuándo? No te matan. ¿Cuándo? No voy a decir. Pero con la hinchada de Fener, sí, con la de Taraftar de Fener, un clásico de visitante. A ver cómo es. Muy bien. ¿Tienes un momento o un partido inolvidable en Turquía? Partido inolvidable. Sí. Tengo varios. Sí. Digamos que uno muy importante fue en el que le ganamos la temporada 2006-2007 a Beşiktaş, en Beşiktaş. Sí. 1-0, gol de Matea Kesman. Ah, sí. Año del centenario, sí, de Fener. Teníamos que ser campeones y ese día con aquel resultado prácticamente garantizamos el resultado. Partido muy importante, año muy importante para Fenerbahçe. Recuerdo varios clásicos, seguramente el último, el primero del estadio Galatasaray, cuando inauguramos el estadio Galatasaray, ganamos 2-1 con gol de Alex, sí, en la hora, sí, fue el primer partido en el estadio Galatasaray, eso va a quedar para la historia, para siempre. Obviamente el último partido año 2011 en Sivas, cuando fuimos, sí, campeones, sí, 4-3. Y después, claro, ¿no?, partidos de Champions contra Sevilla, Chelsea, son partidos, sí, que quedan también muy guardados en la memoria. Y bueno, fueron muchos partidos muy intensos que viví. Seguramente algunos me estoy olvidando, pero han sido varios que hemos ganado y que hemos perdido, ¿no? Como sí, todo. Y una pregunta por Muslera. Muslera ha estado jugando para el Galatasaray 11 temporadas y ahora se ha convertido como a un turco, ¿sí? ¿Qué le gustaría decir de cómo él? Primero que muy orgulloso como amigo, porque es mi amigo, sí, compañero de muchos años de la selección, muy orgulloso no solamente por el rendimiento increíble que tuvo en Turquía, sino porque está dejando una imagen como persona también, como profesional, muy buena. Entonces yo como uruguayo, como amigo, me siento muy orgulloso
Y me acuerdo cuando él llegó, 10 años atrás, era muy joven, estaba en Italia y tenía muchas dudas sí. de llegar a Estambul, a Turquía, porque no se conocía mucho sí. fútbol turco en Sudamérica. Y yo en aquel momento le dije, te vas a sorprender y te vas a quedar mucho más tiempo sí. del que hoy crees. Y mirá, se quedó 10, 11 años, sí. se quedó mucho más tiempo también de que yo imaginaba. Entonces, sí. Un gran abrazo a Fernando, felicitaciones por todo, ojalá que siga todo bien con vos y con la familia y estos días seguramente sí. lo voy a ver. Tu ex compañero de Fenerbahçe, Volkan Demirel, ahora trabaja por beIN Sports. ¿Tienes un mensaje para ti? Un gran amigo, Volkan. Volkan querido, gran amigo. Muchos años compartiendo vestuario, muchas discusiones también. Sí. Discutimos mucho con Volkan, sí. porque también es un jugador de mucho temperamento, de mucha presencia. Pero gran hincha de Fenerbahçe, gran persona. Una historia también increíble, difícil sí. jugar tanto tiempo a buen nivel. Y está de comentarista como yo. Ah, sí. No, ya no sabemos qué hacer, Volkan. En breve, ya no sabemos qué hacer. ¿Le gustaría volver a Turquía en el futuro? ¿O el Fenerbahçe algún día? Estoy volviendo ahora. Sí. Por ahora soy feliz. Sí. Volviendo así, reencontrando. Cuando me piden ayuda sí. o algún comentario o alguna recomendación, yo estar presente. Por ahora estoy feliz volviendo así. No tengo proyectado ni proyectado ni tampoco descarto nada para el futuro. Sí. Ahora un poco mi vida futbolística está en Sudamérica, pero obviamente mi conexión con Fenerbahçe es muy fuerte, nunca se sabe. Pero no es realmente mi objetivo. Mi objetivo es volver, reencontrar sí. a la gente, la afición, cuando el club me precisa para alguna recomendación, estar siempre a disposición. Soy feliz cuidando mi historia con el club y con los hinchas, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la Copa del Mundo cuando eras joven? ¿Cuando eras joven? Sí. Mi primer recuerdo cuando niño. Sí. Mundial de 86. Sí. Mundial de 86. Argentina-Uruguay. Argentina de Maradona. Sí. Perdimos 1-0. Yo tenía 6 años. Ese es mi primer recuerdo. Televisión en mi casa era chiquita, sí. Pequeña televisión. Sí, y también, ¿cuál es tu mejor recuerdo de un mundial para jugador? Mejor recuerdo, Copa del Mundo de Sudáfrica. Yo era capitán. Aquel partido contra Ghana en Johannesburgo, que le ganamos a Ghana y pasamos a semifinal. Fue increíble, increíble, increíble. La emoción, el momento. Y también Copa del Mundo en Brasil, cuando vencimos a Inglaterra 2-1 y dejamos a Inglaterra fuera. También fue un momento lindo. ¿Cuál es el momento más asombroso de cualquier Copa del Mundo? Y gol o celebración. La mano de Suárez contra Ghana. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me recuerdo, sí. Último segundo de la prolongación, del alargue, sí. del extra time. Sí. Iba a ser el gol Ghana y Suárez defiende. Me recuerdo, sí. Después cierra el penal sí. y ganamos en los penales. Creo que aquella jugada fue, sí. para mí, era más increíble. Sí. ¿Cómo ves el Mundial de Qatar el año que viene? Bueno, es un mundial que llega post pandemia. El mundo estos 2 años obviamente sufrió mucho, ¿no? El deporte, por supuesto, también. Entonces los jugadores han tenido que sobrellevar y sobrevivir en un mundo lleno de cuarentena, restricciones. Eso cansa y agota mucho. Creo que
Ojalá que cuando llegue Qatar la pandemia haya quedado muy lejos y los jugadores lleguen mentalmente más descansados para que sea una mejor copa de lo futbolístico. Y bueno, después, desde la parte de organización, sabemos que Qatar no tiene cultura fútbol como tiene Turquía, tiene Uruguay, tiene Inglaterra. Bueno, esperemos que haga una buena copa en base a inversiones y en base a estructura, que se pueda disfrutar desde ese punto de vista. Pero es fundamental que los jugadores lleguen descansados mentalmente de este tiempo de pandemia, donde te aseguro que es muy difícil concentrar, viajar, jugar, siempre protocolos, cuarentena, cansa, agota, y después la cancha se ve el resultado más negativo, ¿no? Y también tenemos preguntas sobre ex equipo Paris Saint-Germain. ¿Y qué piensas del Paris Saint-Germain esta temporada? Bueno, yo tuve la suerte, como te comentaba, fui el primer jugador extranjero contratado por el proyecto qatarí. Sí. Cuando salí de Fenerbahce, sí. Era el primer mes del grupo qatarí en París, y sí. Yo fui el primer jugador contratado por Leonardo, que es director brasileño. Cuando llegué, me acuerdo que la conversa que tuvo Leonardo, bueno, y el rey qatarí, era querían que yo intentara transformar la mentalidad del vestuario porque se venía un París muy diferente al que era antes. Bueno, yo creí que eso era verdad, pero nunca imaginé que tanto. 10 años después, vemos un equipo hoy el más fuerte del mundo, económicamente, desde lo futbolístico, desde el marketing. La verdad que es un proyecto increíble, que tuve la suerte de participar en el comienzo. Hay gente que critica porque obviamente es dinero que no es del fútbol. Yo creo que también este tipo de inversiones, este tipo de dinero que llega fuera del fútbol, levanta mucho el nivel, levanta mucho el nivel de la competencia, y yo creo que le hace bien al fútbol, creo que le hace bien. Ojalá que el París pueda mantenerlo y que esa fuerza, ese capital que el París tiene, se empiece a derramar para los demás clubes del continente, y el fútbol mejore y haya más dinero, mejores jugadores, mejores estadios. Sí. Yo creo que es bueno. ¿Y qué piensas de Messi, Mbappé y Neymar? Trío increíble, ¿eh? Increíble, es un trío increíble. Solo este año los hinchas del fútbol vamos a poder verlo. Son los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad, junto a Cristiano, obviamente. Hay que disfrutarlo. Y todos tenemos la duda, ¿no? Todos tenemos la duda cómo ellos van a comportarse, porque son los tres macho alfa, digamos así. Los tres son protagonistas absolutos y quieren ser protagonistas absolutos, quieren ser balón de oro, quieren ser el mejor del mundo. Sí. Y el jugador de fútbol tiene mucho ego y encierra mucha competitividad dentro de él. Es interesante ver ahora cómo empiezan a comportarse adentro de la cancha, principalmente cuando llegue algún resultado negativo, que yo imagino que algún resultado negativo también pueden llegar, ¿no? Gracias, Lugano. Gracias por la entrevista. Muy bien. Evet, sevgili seyirciler, Diego Lugano ile birlikteydik. Kendisiyle çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Herkese iyi günler diliyoruz.